Buenas, somos curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a hablar de las células eucariotas en la cual en la cuarta parte, o parte número 4, donde os voy a intentar contar un poquito del aparato de Golgi, el sistema retículo endoplasmático rugoso-liso, eh, qué ocurre con los lisosomas y los peroxisomas, y la mitocondria. Nos vamos a dejar el cloroplasto, como os digo, y algunas pequeñas cosas de las eh, células vegetales que son pequeñas diferencias para otro vídeo. Y nos quedaría hablar también del sistema o material genético dentro de la célula eucariota, que como veis tiene algunas diferencias con la procariota, pero eso también lo veremos en el próximo vídeo. Que si no me equivoco, quedan dos o tres de estas partes. Así que vamos a ello. Entonces, eh, os sigo contando. Otro de los puntos muy importantes quizás sea el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se puede dividir en rugoso y en liso dependiendo de qué funciones estemos viendo. El retículo endoplasmático rugoso lleva adherido, se denomina rugoso porque lleva adheridos los ribosomas que creo que ya se esconden también en las células procariotas y que se presentan precisamente como aquellos mmm, puntos importantes donde vamos a poder tener síntesis de proteínas. Que eh, la síntesis de proteínas creo que ya sí que os las conté, que son las dos hamburguesitas que cogen el ARN eh, y lo cogen y lo que hacen es irlo unificando para que se vayan haciendo los famosos, eh, los famosos ensamblajes para ir dando la conjunción de las proteínas y luego esas proteínas pues pueden ser degradadas o no en un proteasoma o en algunos mmm, puntos determinados de la célula. La cuestión más importante es que para eso es para lo que sirven realmente el retículo endoplasmático, para ayudar en esa síntesis de proteínas y por eso también normalmente está muy cercano al aparato de Golgi del cual ahora hablaremos. Por otra parte también para diferenciarlos comento que está el retículo endoplasmático liso, que es una red tubular también constituida por finos túbulos o canalículos que se les llama interconectados también al igual que el retículo endoplasmático rugoso, pero en este caso no llevan ribosomas adheridos a su membrana y no forman parte de la fracción microsomal, sino que poseen eh, otras particularidades y se suelen utilizar por ello para la síntesis de lípidos, concretamente en células secretoras de esteroides, que son Precisamente células eh, que van a secretar una gran cantidad de lípidos en hormonas esteroideas, por ejemplo, o las células de Leydig del sistema masculino, del sistema mmm, reproductor masculino o demás, pues son muy importantes y por tanto tienen un muy buen desarrollo de este, de este retículo endoplasmático liso. Eh, también aparecen algunas células musculares, esqueléticas y cardíacas, porque tienen. También un retículo sarcoplásmico, ¿no? Que almacena muy bien el calcio. Y bueno, pues como veis es bastante importante también este, este retículo endoplasmático liso. Por otra parte, también eh, podemos hablar del aparato de Golgi, que os he comentado antes. El aparato de Golgi no es más que una agrupación de varias cisternas o sacos aplanados que aparecen eh, formando un conjunto como, como si estuviera apilado, ¿vale? Como si estuvieran montando casi un, una montañita, ¿no? Y eh, lo que hacen en el aparato de Golgi normalmente estas cisternas es poder producir modificaciones post-traduccionales, post que no sé hablar, en las eh, conformaciones que va haciendo especialmente el retículo endoplasmático rugoso desde la red CIS hasta la red trans, es decir, normalmente lo que tenemos es que en el lado cis existe un proceso continuo de formación de cisternas con material procedente de ese retículo endoplasmático, las vesículas de transición suelen ir acompañadas de una proteína llamada COP2, y entre el retículo y el Golgi constituyen el compartimento denominado la regolgi o erg o la red de cis-golgi, ¿vale? Por otro lado tendríamos las vesículas cubiertas provenientes del retículo endoplasmático que están cargadas, sin embargo, de lípidos y proteínas que están sintetizados y llegan continuamente a esa red, G red cis Golgi con cuyas membranas se fusionan y entonces ahí se producen las distintas modificaciones. Gracias a las vesículas recubiertas por COP2 que se encargan de ese transporte desde el retículo endoplasmático, como digo, hasta el Golgi que es un transporte como se suele denominar anterógrado. Pero también hay un transporte de red transgolgi que sería en el sentido inverso, es decir, desde el golgi hasta el retículo endoplasmático o hacia atrás y esas se llevan a cabo a través de una proteína que las recubre que es la cop 1 y que es bastante importante porque hay por ejemplo proteínas que cuando se están conformando y se están ayudando a modificar ahí en, el, en la red del golgi resulta que nos encontramos con que no están bien plegadas y si no están bien plegadas en el golgi os podéis imaginar lo que ocurre verdad pues que tienen que ser de vueltas digamos un paso para atrás. Yo no puedo tener una botella sin boquilla porque entonces no es una botella, ¿eso qué es? Entonces la vuelven para atrás para que se vuelva a modificar bien y volver otra vez a la cadena, ¿vale? Es una forma de asegurarnos de que las proteínas están lo mejor plegadas posibles. Y esa es prácticamente la función que tiene realmente el, el aparato de Golgi. También tendríamos otro punto muy importante que son los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos de la membrana que contienen abundantes enzimas hidrolíticas y degradan tanto el material extracelular que la célula ha tomado por una endocitosis como las estructuras intracelulares y macrocelulares que se dañan por circunstancias. Son abundantes sobre todo en las células fagocíticas, en neutrófilos, en macrófagos y normalmente el acrosoma es un lisosoma especializado. Del espermatozoide que se encarga precisamente de digerir todas estas cosas. También, otra de las cosas muy importantes es que una de las, funciones, de las funciones principales que tienen los lisosomas es que digieren efectivamente todas las sustancias, como digo, tanto del exterior como del interior de la célula, y al degradarlas, las pueden transformar en cosas muy muy sencillas como puede ser por ejemplo una proteína básica que puede ser utilizada por la propia célula y de ahí su importancia. Por otra parte tendremos los peroxisomas que son microcuerpos, que son órganos esféricos delimitados por una membrana simple que contienen además también abundantes enzimas oxidativas, al igual que había los lisosomas que tienen muchas enzimas para digerir sustancias, en el caso de los peroxisomas son enzimas oxidativas que en su interior pueden variar según el tipo celular en algunos casos, pero lo más importante es que suelen aparecer en las células renales, por ejemplo, en las de nuestros riñoncitos y en los hepatocitos que están en el hígado también son fundamentales porque se alimentan conjuntamente con los lisosomas y las mitocondrias para poder producir la eliminación de las toxinas y de otras sustancias y asimismo las reacciones oxidativas y la actividad de la catalasa son actividades que son fundamentales de los peroxisomas. ¿Y para qué ayuda esto? Pues básicamente por una parte ayudan a la, a la beta oxidación de los ácidos grasos, a la biosíntesis de los lípidos, a que se haga el ciclo del glioxidato. Que es una variante del ciclo de Krebs que genera glúceos a partir de ácidos grasos, lo cual es muy importante para proporcionar energía, por ejemplo, en procesos de germinación de las plantas o cuando nosotros estamos creciendo, que necesitamos, por ejemplo, los animales, mucha energía. Y también ayudan en los procesos de detoxificación celular. También llegamos a otro órgano muy importante que serían las mitocondrias, que son las encargadas de producir especialmente el ATP. También la mitocondria se caracteriza como orgánulo por ser una de las que se va a encargar de realizar dos procesos fundamentales y es que en el interior de la mitocondria, como ya sabéis, van a producirse el ciclo de Krebs y también la cadena respiratoria, ¿vale? De donde obtenemos ese ATP. Si queréis alguna cosa más, las tenemos por ahí por redes sociales que si no recuerdo mal, os lo expliqué. También os expliqué la importancia de los cloroplastos, que son primos hermanos de las eh, mitocondrias. ¿Por qué? Porque en realidad... Estos dos orgánulos son precisamente de esos orgánulos que vienen de la teoría endosimbiótica de que en algún momento alguna bacteria más chiquitita fue comida por una bacteria más grande, le eh, hicieron un proceso endosimbiótico y ¡pum! se convirtió en una célula eucariota. No se convirtió en chocapip, que sé que es lo que habéis pensado. No, en célula eucariota. Entonces, lo más importante es que. Dentro de las mitocondrias también encontramos ribosomas específicos, tiene su propio ADN que también ayuda a producir otro tipo de proteínas. Y como digo, sobre todo lo más importante es que lleva a cabo el metabolismo oxidativo, como el ciclo de Krebs y la respiración, eh, oxida, la, la fosforilación oxidativa, mejor dicho. Las mitocondrias también ayudan en la síntesis de las hormonas esteroideas porque son fundamentales en la formación de este tipo de hormonas en el cuerpo y asimismo también la importación de algunas proteínas desde el citosol son necesarias igual que algunas de sus proteínas también son fundamentales para eh, hacer modificaciones, no, la mayoría de las proteínas, por ejemplo, mitocondriales, se sintetizan en el citosol, fijaos y son importantes para la mitocondria para usarlas post En este caso, por ejemplo, importa mucho el transporte eh, Tom y Tim, que tiene mucha gracia porque estos son eh, llamados así porque Tom sería el, el Vamos, tanto Tom como Tim se denominan así porque son dos transportadores que ayudan en la membrana de las mitocondrias. En el caso de Tom, es reconocido por los receptores de importación de la membrana externa, ¿vale? Sería de la membrana externa. Y luego estaría Tim, que sería el de la membrana interna de las mitocondrias, que permite también ese paso de sustancias hacia el interior y que. Como digo, son esenciales para el funcionamiento de la mitocondria y por tanto del de correcto funcionamiento de la célula. Las inclusiones citoplasmáticas también que podemos encontrarnos son inclusiones lipídicas, de cristales, de pigmentos, de glucógeno, porque se tiene que almacenar en algunos momentos. Y sobre todo, lo más importante es que si lo comparamos en una célula animal con una vegetal, insisto, lo que más va a diferenciarse es las inclusiones. De agua, por ejemplo, como la vacuola, que es muy importante y muy grande en células eh, vegetales, mientras que en las animales vamos a encontrar que son vacuelos, son acumulaciones de agua más pequeñitas, ¿vale? La conformación es diferente. Bueno, muy curioso, si todo esto es lo que hemos visto en este vídeo, en el próximo vídeo os seguiré contando cositas de las células eucariotas y demás, así que darle un like, suscribiros y un besito para todos y muchas gracias por formar parte de esta gran familia de gente científica, divulgadora, curiosa y demás. Un besito.